Bibliografía como parte del descriptor de la asignatura. Es fundamental que cada semestre revises la bibliografía de tus asignaturas y la reconozcas en sus distintos soportes, ya que es el material de apoyo básico para tus clases. La intranet alumno es clave al momento de reconocer tu bibliografía del semestre en curso. En el ambiente de aprendizaje encuentras datos de utilidad para tu proceso de formación, como por ejemplo, los cursos que has inscrito para este periodo. Del listado, selecciona el curso cuya bibliografía quieres revisar. Luego, haz clic en la opción Ver descriptor completo de la asignatura para acceder a la ficha con información detallada de la asignatura. En la parte inferior de la ficha se encuentra la bibliografía obligatoria y sugerida. ¿Cómo saber qué recurso de aprendizaje es digital y cuál es impreso? Cuando el recurso de aprendizaje sea del tipo digital, la columna Nombre recurso digital te indicará cómo se llama la plataforma en la que debes buscar el recurso referenciado. En este caso, el título Comportamiento organizacional del autor Stephen Robbins se encuentra disponible en la plataforma eLibro. Esto significa que debes dirigirte a esa plataforma para encontrar el recurso. Recurso de aprendizaje impreso, libro. Cuando el recurso de aprendizaje sea del tipo impreso, en la columna Nombre recurso digital no habrá ningún dato porque la especificación está en la columna Tipo de material, donde dice libro. ¿Cómo saber si el libro indicado en la bibliografía se encuentra disponible en la biblioteca de la sede? La mejor manera de comprobar si el libro está disponible y cuántos ejemplares hay es a través del catálogo primo, al que puedes acceder directamente desde la web de bibliotecas. Primo da la posibilidad de acotar resultados de búsqueda, por ejemplo, por biblioteca, lo que te permitirá saber si el libro está disponible en tu sede y cuántos ejemplares hay disponibles para préstamo. Aprender es algo que puedes hacer sin importar dónde estés. Sé parte de la red de bibliotecas INACAP y accede a sus servicios y recursos de aprendizaje.